nos unamos en un objetivo común, dar una mejor garantía y una gran certeza a los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas respecto a que se perseguirá, se investigará y se, en su caso, consignará ante los jueces competentes todas las averiguaciones previas que se originen con motivo de los delitos electorales que pudiera cometerse en relación con esta jornada electoral del 7 de junio. La idea es que el 4 tengamos el traslado, el día 5 la reunión con los delegados, adicionalmente el personal ministerial de FEPADE tiene la obligación de realizar diligencias pendientes en los estados en donde sean comisionados y donde también hay que tomar en consideración que los nuevos tipos penales ya no solamente están pensando en irregularidades el día de la jornada electoral, sino también durante el periodo de veda o periodo de reflexión 3 días antes de la jornada. Y por tanto que hay delitos que pueden ser denunciados y que nos obligan a todos a estar atentos para efecto de poder desarrollar las diligencias que sean necesarias para efecto de poder atender este tipo de actuaciones. El día sábado 6 pediremos que tengamos una prueba de los sistemas de comunicación, el domingo 7 de junio la atención a la jornada electoral y si no hubiera nada, el objetivo es que al día siguiente el despliegue sea replegado a la Ciudad de México. Si hubiera cualquier tipo de contingencia en alguna entidad federativa, de manera conjunta se les hará saber por parte de los superiores jerárquicos para efecto de que el despliegue permanezca por más días dependiendo de las condiciones del caso. Esperemos que no sea así. Esperemos que tengamos una jornada electoral tranquila. Sin embargo, repito, reitero, tenemos un proceso electoral distinto a los que habíamos tenido desde 1994 a la fecha. Tenemos un proceso electoral en el cual existe una enorme complejidad social, donde existe una enorme competitividad electoral y donde además tenemos nuevas reglas del juego en lo electoral y en lo penal electoral que tienen que ser desarrolladas. Creo que es claro el compromiso de todos y todas las aquí presentes con el Estado mexicano y con la Procuraduría General de la República. Honremos ese compromiso. Procuraduría General de la República.